Radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Radiotv.mx presenta Bienvenidos a Vida México TV. Yo soy Patricia Cruz y ya saben, como siempre, el día de hoy es un gusto que ustedes nos acompañen, antes que nada. Pero el día de hoy también vamos a tener temas muy interesantes. Va a estar con nosotros Leonardo Franco, que nos va a hablar de tema de moda. Bueno, lo más novedoso en temas de moda. Y hoy vamos a tener un tema que se llama grafitomanía, la moda a todo lo que da. Así que no se vayan, nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos. Radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y, como les comentaba, va a estar con nosotros Leonardo Franco, que nos trae lo último de la moda, y ahora vamos a hablar de grafitomanía. Leonardo, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Pues muy contento en tu espacio, como siempre, y bueno, bienvenidos a todos allá en casa y a las personas que nos escuchan. En esta ocasión, el tema que escogí es grafitomanía, porque es una expresión increíble de todo lo que hacen los artistas. ¿Y sabes qué? Se llama viste la calle, porque muchas veces caminamos, vemos todos esos escrituras y vemos, por ejemplo, aquí estamos viendo en Los Ángeles, en Hollywood, lo que fue, este es un cine muy famoso, sí, donde están muchísimas celebridades y muchísimos artistas. Aquí tuve la oportunidad de ver todo este mural que es, tiene una historia maravillosa. ¿Sabes qué? La definición de grafitis es un término italiano, que es grafitis o grafito. Esta marca es como marca o inscripción hecha rascando, rayando. Eso desde el modo del tiempo de los imperios romanos, y actualmente
tiene, ¿sabes qué? Muchos términos. Ah, qué bien. O sea, es arte fashion. Sí, ¿sabes qué? Actualmente, por ejemplo, aquí estamos viendo, esto es en el centro histórico y es una expresión. La expresión que hacen los artistas es como de política, social. A veces también nos llevan con cosas que son como, ya sabes, que dicen una expresión como muy fuerte, ¿no? Claro. Que a veces te hace voltear a ver todas esas imágenes. Pero te digo, actualmente se ve como una decoración de mural artística, la ilustración para serigrafía, los gráficos y la creatividad, que es todo esto, que es una expresión. Oye, esa calle es Regina, ¿no? No, esta calle, ¿sabes qué? Es cerca del centro histórico. Todas estas imágenes que tomé están cerca del claustro de Sor Juana. Aquí, por ejemplo, lo ves en todo el centro histórico, que está maravilloso, está de moda. Aquí es el estacionamiento. Pero aquí, por ejemplo, estas fueron las imágenes de septiembre, ¿no? Que son personas desaparecidas. Que es una expresión cerca de esta universidad donde se toman las imágenes, por ejemplo, aquí religiosas también, y son maravillosas los mexicanos que tenemos nuestros santos, nuestras claro, imágenes muy religiosas. Las creencias. Esta, ¿no? Mira, este mosaico es un mosaico que me llamó muchísimo la atención, y mira cómo está en grafitis, es todo de época, de la época de nuestros antepasados, y mira la leyenda, está exactamente en la esquina de Isabel la Católica, pero el mosaico tiene todo ese grafitis que es como, quisieron decorarlo como muy, muy divertido, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, mira cómo se ven en nuestro correo mayor ya, anunciando la Navidad y todo esto, con lo que son, parece, ¿no? Dibujos, está increíble. Por lo que veo, te gusta mucho el centro histórico y todo. Te digo, ahí vivo y he aprendido muchísimo, amigos, en un año de estar viviendo ahí, híjole, no sabes, hay de todo, nacionalidades, hay muchísima gente trabajadora y etcétera. Ay, pues qué bien, bueno, tema uno, ¿qué nos traes, Leonardo? Pues mira, te cuento, ahorita seguimos viendo lo que es la actualidad que está ahorita y lo que son pues las expresiones de estos artistas, ¿no? Okay. Que es como entre fashion, es como algunas cosas son también sensuales, no sexuales, sensuales, porque vamos a ver artistas, artistas mundiales, ¿sabes qué? Que también tienen esa expresión padrísima. Hoy vienes, por ejemplo, con un estampado de flores y ya te voy a decir a qué artista mundial perteneces este tema de moda. Pues tuviste muy de colores. De colores y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, nuestro primer artista se llama Jean-Michel Basquiat. Él es de Nueva York. Ahorita vamos a ver las imágenes. Él es de padre haitiano y es de madre puertorriqueña. Este artista, sabes que le debemos muchísimo porque él era poeta, músico, dibujante. ¿Y sabes cuál era su concepto? La narración pictórica. Todo, todo lo que vamos a ver, hace cuenta, mira. Sabes que él hacía escritos, y sabes que tiene una moda increíble, y también hace cuenta, a veces podría ser como un poco Picasso, ¿no? Pero que él es este diseñador. No, él es artista gráfico, de los que te digo, es plasma. Plasmaba, te cuento su historia. Sí, claro. Mira, tenía un seudónimo que se llamaba Samo. ¿Y sabes qué decía? Tiene su concepto, decía, la misma mierda de siempre es la misma porquería. Te digo, él vivió en la calle 2 años, vivió en edificios muy abandonados, tocaba el clarinete y también tocaba el sintetizador. Ahí vino muy ad hoc el sintetizador, ¿no? Claro. Y escribió Muros en Soho a finales de los años 60 y con los jóvenes. Se hicieron protestas de barrios en Brooklyn con lo social, político y económico. Jean-Michel Basquiat vivió 2 años
en la calle, como te vuelvo a repetir. Pero ¿sabes qué es lo padre de él? Que nos trajo el hip hop, el break, el rap. Y ¿sabes qué? Él empezó los performance y el underground. La verdad, ese artista, mira, toda esa, como te digo, de esto, narración pictórica, se lo debemos a él. ¿Cómo ves? Pues ¿te gustó? Interesante, ¿no? Sí, está. Mira, aquí los están por mi casa, hay muchos scare aquí. ¿Y qué tal el dibujo atrás? Espectacular. Mira los zapatos también. De, son tenis, ¿no? Sí, son tenis, botas, pero todo tiene su marca, su estilo. ¿Y eso viene o está de moda? Te digo algo, cuando a ti te gusta seguir el arte, puedes fusionar la moda con el arte, que está padrísimo. O sea, me estás diciendo que hay como un cierto tipo de personas que lo manejan esa moda. Son fashionistas y artistas que hoy estamos viendo. Por ejemplo, los que luego patinan y eso. Sí, hay muchísima gente, te digo, cerca del claustro, que tú sales a la calle de Regina y te encuentras con actores, con gente muy artista. Mira, ¿y qué estamos viendo? Seguimos viendo esta tendencia de todo lo que él recuerda que... Te comento que siempre era como imponer su estilo y era como ser un poquito, no agresivo, sino llevar como la moda con este detalle de, pues, de plasmar lo que es algo bonito y fuerte, ¿no? Claro, sí. Oye, pues qué interesante, Leonardo, ¿y qué más nos tienes? Te cuento, seguimos ahora con otro artista y este artista también, ¿sabes qué me gusta de este próximo artista? Que... toda su fusión la sacó de las historietas de dibujos y él se llama Kate Haring. Él es una persona de Estados Unidos, ¿ok? Vamos a ver aquí toda la fusión, mira, que él tenía. Él estuvo de 1982 a 1990 y su arte es pop graffitis. ¿Sabes que él es el más importante de los de grafitis en los años 80? Es activista social. Mira aquí Madonna atrás con todas sus... Sí. Pero los dibujos, la música. Y se inspiró en lo animado de la televisión. Fíjate que él tenía como rotulaba... Y en los metros en Nueva York, se iba y veía veía una publicidad, aquí está con Grace Young, que son mis amigos allí en casa, la Bill Rose, amado mío, que es una negra que se impuso muchísimo por el corte de pelo Grace Young, y sabes que usaba tiza blanca, sus imágenes... es arte y combinaba con la música, rompiendo barreras entre campos. La típica iconografía de sus sencillos dibujos incluye, vas a ver, mira aquí, esto está fuertísimo, ¿viste? Sí, está padre. Sí, es un hombre totalmente desnudo. Sí. Incluye, ¿sabes qué? Figuras danzantes, animales, perros, bebés gateando, televisoras, platillos... Y también algo de energía nuclear. Fíjate, mira, aquí en esta época, él ya hacía lo que llamamos un cuerpo pintado, un body painting. Pues qué bien, ahora sí que nos trajiste es puro arte, pero la verdad es que está muy interesante. Está buenísimo. Otro estilo, ¿no? No. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos a un pequeño corte? Claro, claro, hagamos un corte al estilo de Kate Harry. Sí, nos vamos a un RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx, deja que tus ojos nos escuchen.
radiotv.mx. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Radiotv.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y la verdad es que ahora, Leonardo, vamos a hablar de grafitomanía, moda pop. ¿Viste? Está, sí. ¿Qué te parece? Hasta viste que nosotros venimos con los atuendos allá en casita, los están viendo, y por la radio traemos estampados que son, claro, todo esto con la moda que estamos hablando. Claro, es sobre el mismo tema, ¿no? ¿Viste? Ahora te tengo un tercer artista maravilloso que se llama Roy Lichtenstein. ¿Qué tal el apellido, amiga? Ay, sí me cuesta un poco de trabajo pronunciarlo. Pero este también es un artista de arte pop, vamos a verlo. Y ¿sabes qué? Fíjate que él tiene, mira, tiene algo particular. Él es escultor y estuvo de 1927 a 1997. El 29 de septiembre murió, y entonces en Manhattan, Nueva York y Estados Unidos. ¿Sabes qué? Él decía, yo deseo que mi obra tenga un aire programado e impersonal, pero no creo sea impersonal mientras lo realizo. Lo padre de este, de esta grafitomanía, de este artista, ¿sabes qué? Sus primeras obras fueron muy abstractos. Se inspiró en Frederick Remington, en los cómics de chicles, oh, mira, de menta, viendo, no, de Henry Matisse. Mira, y también él le encantaba, todo, ¿no? ¿Sabes qué? Te digo, sí, le encantaba mucho lo que era Pablo Picasso. ¿Sabes qué? Sí se ve. ¿Sabes qué es lo padre? Mira, fíjate, los puntos. Ajá. Él tenía, su técnica era de puntos de colores a manos de primarios. Y la tipografía era muy brillante. Y eso lo plasmaba en la ropa. Mira, ahorita, mira, aquí está Paris Hilton. Padre, sí. Con colores amarillos, rojo y azul. Hombre, no, este hombre, hazte cuenta, como estaba ya en los años 90, bueno, ya finales de su vida, hazte cuenta que un tenía... Un vestido como el mío, pero ¿viste? Mira, este. No, pero el tuyo vas a ver. Perfilados de líneas negras y gruesas, con sellos característicos, como los puntos de Van Dyke. Y hace cuenta, mira, todo son cómics, esto es de Versace, pero muchos diseñadores, grandes diseñadores como Tom Ford, como Gucci, como ellos, se han inspirado mucho, porque ¿sabes qué? Nuestra moda, aquí en México nos hace falta estos diseñadores, amigos de la moda. Había uno, recuerdo, pero era muy así, bueno. ¿Cuál sería? Estilo, como el que... No sé si es de Acayo o hace muchos años. Ah, sí, de que había hecho en Acapulco o algo, ¿no? En la playa. Y así plasmaba también sus playeras en todas las. Mira, ciudades. Esta, por ejemplo, aquí las historietas, yo por este es para mi imagen de curso de moda, también los cómics. Pero, ¿sabes qué es lo padre de este artista? Que su apellido, amiga, bueno, lo tenemos que pronunciar lento y muy conciso. Pero mira estos vestidos, ¿sí te atreverías, Patricia, pues a usar para playa están, así? Para cómo, o sea... Bueno, tienes que ser muy, 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 muy fashionista. Sí, claro. Y saber combinar estos. No, sí están detalles. Padres, o sea, pero estás... mira, esos ya es otro estilo, son más largos, pero, más... Pero, sí, ¿sabes qué pasa? Tiene un estallido de cómics.
¿no? Un estallido padrísimo, que aquí en México, mira estos zapatos, se verían divinos, todo Sí. un look negro La verdad no es mi estilo. monocromático. Sí me llama la atención, pero ya puesto como que No, yo. no, claro, es que sí tienes que saber el momento, por eso es moda arte, porque Claro. ya es pasar a un siguiente término de tatuajes. Mira, ahí Mira, hasta los los tatuajes se anillos. hace cuenta los cómics, Ajá. ¿no? El detalle de todo lo que son los colores, que está Ese sí me padrísimo. gusta, ese ¿Cuál te amarillo. El gusta de los amarillo con las dos? flores. Ay, bueno, pero está Sí, fuertísimo, Dios. Bueno, no, mira el me gusta, azul. más no me lo pondría. Bueno, ok, pero mira este tipo de uñas también. Claro. La moda de hoy que te traje es todo con la Sí, he grafitomanía visto esas para uñas y este de ahí vienen. increíble. Y mira los chicos que llevan también la patineta. Nosotros le Claro. debemos a todos estos artistas de repente traer, por ejemplo, los estampados en nuestras camisas con esa expresión que está increíble, ¿no? Los colores de pelo azul, los tatuajes, los naranjas, que se ven en nuestra calle con muchísima vida. ¿Cómo Claro, ves? no, pues es un estilo, ahora sí que yo creo que tiene sus propios seguidores, ¿no? Sí. Yo lo he visto, pero la verdad te digo, o sea, me gusta, mas no me lo pondría, pero. ¿Sabes qué? Falta un poquito en nuestro México de educar con lo que son la moda y porque a veces usamos esos estampados de cómics. Por eso escogí este tema. Espero que te guste No, porque está claro. increíble. Sí, Y te creo. tengo un artista más. A ver, Uno ¿quién? maravilloso que era el socialité. Amigos, allá en casita, ¿ustedes han visto las latas de Campbell? Bueno, este artista es nada más y nada menos que, amiga, ahí va tu estampado, Ahí va. Andy Warhol. Ah, ¿Cómo ves? okay. Este Andy Warhol, ¿sabes qué? Marcó muchísima. Es alguien que de pop art y nace su estilo que es muy crucial en la moda. ¿Sabes qué? Tenía frases muy fuertes. Y ¿sabes qué? Una de sus frases fue: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Ah, Así sí. lo puso. Ahorita vas a ver, mira toda Okay. su historia. ¿Sabes qué? Él frecuentaba mucho todo lo que era Estudio 54 en Nueva York. Y Okay. su exitosa carrera como ilustrador tuvo mucha fama mundial. Este Mira, coche que hasta el estamos viendo lo pidió la sí. BMW y él hizo toda su arte. Él también hacía cine de vanguardia. ¿Sabes que tuvo un episodio en su vida que lo marcó para siempre? Una artista se enojó con él y le disparó a balazos. Ah, sí. Te lo juro. Y él alcanzó, no lo mató. Mira, aquí tenemos donde él descansa con su lata a un lado, pero sabes que no Pero lo ella no lo mató. mató, o No, lo sea. que pasa es que en ese tiempo era el tiempo de la época de los 80, él vivió de 1928 a 1987, por ejemplo, este era su icono, que era Edith Sedgwick. Esta mujer, ¿sabes qué? Marcó muchísimo la tendencia con sus medias y los suéteres, esos suéteres que son amplios. Mira, este es parte de mi desfile donde yo me inspiro a mí en los cómics también, que Oye, qué los he bien. llevado en lanzamientos en las Sí. pasarelas. Y bueno, él, ¿sabes qué? Se llevaba, tenía mucho enlace con artistas de Hollywood, intelectuales, celebridades, drogadictos, amiga, O sea, de todo. modelos, modelos de agencias y personajes urbanos y también con homosexuales aristócratas. Ah, ¿Cómo muy ven? bien, O no, pues de sea, era la todo. celebridad, pero Claro, o sea. todas estas tendencias están increíbles. La verdad que es una ¿Y él sí moda. era más como diseñador o también era así más Mira, como? es que cuando tú plasmas en una pared, empiezas a dibujar y tienes Okay. un sentido. También mira aquí. Ahí está, amiga, tus Ah, mis estampados estampados, maravillosos de flores. Andy Warhol. Qué bonitas Y flores. sabes que él se mezclaba con, mira, Ahí las va. niñas así Mira, divinas, flores, flores, flores. padrísimo. Y sabes que se mezclaba con toda esta gente maravillosa y marcó muchísimo. ¿Quién no sabe quién es Andy Warhol? Tú ves colores, ves caras, por ejemplo, a Marilyn Claro. Monroe la consolidó para toda la vida. Ahorita vamos a ver. Mira qué padre. Esto es, por ejemplo, Kate Moss, pero de este cantante David Bowie, ¿me entiendes?
Y ahí está, la lata que vemos por todos lados, está padrísima. Y ¿cómo? ¿Él la diseñó? Sí, 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 diseñó la toda la geografía. Mira, un vestido todo, de Campbell's. Sí, todo pero es como geográfico, ¿no? Amiga, pero también geográfico abstracto, y también es todo lo que se puede decir en lo que se pinta en las calles. Mira, ver, aquí Marilyn Monroe, el parado, ¿qué tal? A todo lo que da. Y aquí, no, y aquí, ¿sabes qué? Está ya para toda la vida, también a Michael Jackson. Mira qué divino. Esto es ya más algo actual de las colecciones del 2015. Y como ves, pues es toda esta moda padrísima. Esto es, mira, aquí ya es más ya. Sí, 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 más ahora, actual. Sí. Y tenemos una imagen de aquí, de mira, mira, estilo de Andy Warhol, maravillosa. Padrísimo, ¿verdad? Producción, vea. ¿Verdad? ¿Viste? Eso, ¿viste qué padre? Sí, se entonces, ve pues es la moda que ahí yo. Está mi nonga. ¿Sabes qué? Tenemos el afro que tenemos aquí en la colonia Condesa, dirían, en el corazón de la Condesa. Y pues, ¿cómo ves? ¿Te no, gustó pues, todo ahora ese sí colorido? Que, increíble, ¿no? Porque es ahora sí que arte, a lo mejor para amiga, todos los gustos. ¿Sabes? Hay cosas que sí me llaman la atención. Mira, ahorita te digo algo, se usan estos edificios, ya haz de cuenta, ya no pintas tu casa de un solo color. Ya puedes hacer todo este condominio y tener una estructura padrísima. ¿Te imaginas qué haríamos en las calles de cada quien haciendo lo que piensa? Bueno, en el centro histórico se ha de ver bonito. Sí, ¿verdad? Se ha de ver bonito. Pero aquí en la Condesa todavía, que échenle ganas, no sean así, no sean tan fresas, hay que tener humildad en la vida. Claro, o sea. Dices, todo así, todo diseñado. ¿Viste? ¿No? Sí, dos días, amiga. Dos días trabajando para tu programa con ay, muchísimo qué gusto. Padre. Y para todos nuestros seguidores, ¿verdad? Que van a estar, me dijiste, no hay un, vamos a estar, los horarios y vamos a hacer. Ah, bueno, sí, estamos viendo porque, pues vamos a hacer un cambio, sí, ¿no? ¿Verdad? De cambio de horario. Está padrísimo, me encantó. Vamos a pasar a las 9. A las 9 p.m., pues, amigos. Ya van a llegar de la oficina y nos van a poder. Tranquilos, nos van a poder ver. Van a poder vivorear, digo, perdón, vernos. Sí, claro, sí. O sea, va a estar como más cómodo, ¿no? El horario. Más cómodo, padrísimo. Sí, sí, sí. Y también me platicaste que ahora por las posadas, fiestas, ¿no? Que también quieres como hacer algo por ahí con varias celebridades. Sí, claro, como una pequeña alfombra, ¿no? ¡Qué padre! Sí. Sería increíble. Pero, ¿qué tema ¿y será? ¿Y qué organizaba por ti? Oye, amiga. ¿Y quién irá a organizar? No la sabemos, alfombra? No sabemos, pero estamos. Espero te hayan gustado todos estos artistas, como te digo, Jean-Michel Basquiat, Kate Haring, Roy Lichtenstein, ¿qué tal el apellido? Y, obviamente, Andy Warhol. Claro que sí, están, la verdad es que estuvo otra cosa y eso es lo importante, ¿no? Que siempre sobre como todo, ¿sabes qué? Para todo tipo que nuestro de público, público también, ¿sabes qué? Tenemos seguidores que les gusta el cine, la moda, claro. Y que hacen sus dibujitos no, en ¿cómo casa. Crees? de sus, cine no. sí, tenemos gente sí, claro. De y modelos y modelos. Agencias de modelos. También que nos siguen muchísimo. Ah, sí, y también nos siguen y nos han mandado saludos de Marbella, nos ven mucho. Qué padre. Tengo muchos seguidores de Marbella. Y de Estados Unidos, amiga. Bueno, Urque. Sí, pero así conocidos, bueno, pues. Hoy están, todos los artistas serán gringos. Dicen, sí te veo, ¿no? Todos serán gringos. Sí, claro, y eso es lo importante, ¿no? Que desde aquí. Y yo traigo mi de, ¿viste? No me quedé atrás con mi playera divina que me compré en New York. Sí, tú te ves muy ad hoc al, ahora pues, sí que a lo que siempre en mi pantalón, nada más y nada menos que del gran diseñador de Moschino. Ay, muy bien, no, pues sí, tú muy ad hoc también. Bueno, Leonardo, pues nos vamos a un pequeño corte. Muchas gracias por habernos acompañado. Oye, no, muchas gracias por este espacio que cada vez, amiga, se vuelve más interesante y nos ponemos a chambear fuertísimo para traerles cosas novedosas. Claro. Y los próximos temas van a estar de interesantes, no de nervios, interesantes. Ah, de nervios, ok, Leonardo. Okay. Bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos.
radiotv.mx. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos con la directora de cine, con la directora de teatro, ya le estoy dando cine, ¿no? Carol Borca. Sí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Nos vas a hablar hoy de una excelente obra. La verdad es que, pues, más que nada me llamó la atención porque, pues, manejan el arte, ¿no? O sea, el arte a todo lo que da, ¿no? Sí. Platícanos un poco de los sueños de Alejandro Magno. Sí, claro que sí. Gracias por invitarnos a tu programa, por darnos este espacio. Y bueno, pues Los sueños de Alejandro Magno es una obra de teatro para niños y no tan niños, para adultos también. Es una coproducción independiente del grupo Hilo Eulus y Alaraca Teatro. Nosotros tuvimos funciones el año pasado en la Biblioteca México y en la Fundación Sebastián. Posteriormente nos fuimos a Egipto a dar 9 funciones en la Biblioteca de Alejandría. Y actualmente vamos a dar unas funciones en Fundación Sebastián, como en más lugares. ¿Ahí qué estamos viendo? Aquí estamos viendo los títeres, que son de mesa. Este es Alejandro. Oye, son muy grandes, ¿no? Sí, de hecho son como alrededor de 50 centímetros. Ajá. Son 7 títeres y un caballo. Y también trabajamos con títeres de silueta, que son realizados con una técnica de papel maché y acabado en madera. Ah, muy bien, están enormes, o sea. ¿Y ahí cómo los manejan los títeres? O sea, ¿cómo? Ah, pues ¿cómo se da la función ahí? Los títeres de mesa generalmente tienen unos tornillos a la altura de la cabeza, columna y a veces en pies, para que las manos sean dirigidas directamente por el manipulador o actor, ¿no? En este caso son actores, porque también dentro de la puesta en escena hay un momento donde ellos intervienen como personajes, en otras son los títeres de silueta, hay otra parte con máscaras y otra con los de... Ah, muy bien. Y, por ejemplo, ¿de qué edad es recomendable? Porque pues veo que la historia es como muy, se puede decir, pues muy como el... Más arte, ¿no? O sea, porque yo creo que un niño muy chiquitito, o sea, como que no le entendería mucho, ¿no? Sí, sí. ¿O sí? ¿O de qué edad? No, sí, tienes razón. Sería muy pretencioso decir que igual de 3 o 4. La verdad es que finalmente es teatro histórico y estamos manejando la imagen de Alejandro Magno. Sí, es una obra para niños mayores de 8 años. Digo, así es, pues, ¿no? Y no es un texto fácil en el aspecto de que no tiene como el chiste inmediato, ni como la situación muy sencilla y superficial. Sin embargo, sí es algo que pueden entender los niños, que les pueda atrapar, es teatro histórico, porque creemos que es muy importante llevar este tipo de teatro a los niños y se acerquen y se den cuenta que estos grandes personajes de la historia son... tan humanos como ellos, que tienen sus mismos sueños, sus mismos deseos, claro. Y que justo alguien como Alejandro desde niño empezó a forjar ese carácter y sus deseos de llevar... Sí, porque es como más como historia, ¿no? Sí. Y por ejemplo, platícanos, porque también tengo entendido que ha estado en algún otros países la obra, o la han presentado nada más aquí en México. Sí, en Alejandría, y bueno, no sé si... Acá nuestra coproductora Eloisa de Medina. Ah, ok. Bueno, pues también está con nosotros la productora de teatro Eloisa de Medina. Bienvenida, Eloisa. Y yo ahorita gracias, iba a hacer Pati. Unas preguntas a ella, sí, pero bueno. Perdón, no, digo, bueno, mira, sí, la obra se presentó en la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Ajá. Estuvimos haciendo una serie de 11 funciones para niños dentro de la misma biblioteca infantil. O sea, llevaron escuelas, la obra se presentó en inglés, uh-huh. Y realmente el éxito de la obra es porque los niños se identifican con Alejandro Magno como alguien que está luchando por sus propios sueños, pero que también se enfrenta a retos, a limitantes, habla de sus propios sentimientos, de su entorno familiar, de cómo él valora la amistad. Ok, y todo eso le deja ver, ¿no? O sea, a los niños que los van a ver. Uh-huh. Otra cosa que me llamó mucho la atención, sí, es cómo lo manejan, o sea, es algo como muy cultural, ¿no? Es cultural, pero es muy divertido. Sí, o sea, sí, la idea es que divertido, ¿no? Uh-huh. Conoces la historia, o sea, porque sí tiene toda una fundamentación, toda una investigación, respetamos toda esa parte, pero le estamos dando un mayor peso como a... Esta sección en donde Alejandro estudia con Aristóteles, que es uno de los grandes filósofos de todos nuestros tiempos, claro. Y cómo él, a través de esa influencia, desarrolla toda su personalidad y esa fortaleza para lograr sus metas.
cómo él empieza a buscar, el que llega a conquistar un pueblo no es a devastarlo, es realmente a lograr un sincretismo, toma las mejores cosas, las hace propias, en el sentido de costumbres, tradiciones, y entonces él empieza a ser un ser humano más, más sincrético. Claro. Y eso creo que es un producto importante. Sí, claro, o sea, y sobre todo que, yo creo, yo como mamá diría, bueno, pues yo sí llevo a mi hijo, porque aparte como que va a aprender un poco de historia, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, ¿no? Y eso la verdad es que como que se juntó todo, porque a veces sí vamos a ver que pues ciertas obras que se presentan y pues los niños se divierten y ya, pero no dejan nada más allá, ¿no? O sea, como en este caso, la verdad es por eso que me llamó la atención. Sí, de hecho, es muy padre porque finalmente Alejandro, al ser el discípulo de Aristóteles, no, y conquistar muchos países, continentes, ¿no? África, Asia. Claro. Y posteriormente nosotros ser conquistados por Occidente es todo lo que nosotros venimos absorbiendo de ese conocimiento, ¿no? Claro. Cuando llega a la India, cuando llega a Persia, cuando llega a Egipto. Y algo importante que dice Eloisa es, y hacemos mucho énfasis en la historia, es la diversidad de las razas, la diversidad de las culturas, de las religiones, el respeto por la creencia del otro, pero sobre todo el amor al conocimiento. Entre más conoces y más te expandes, o sea, no se trata de atacar y eliminar al otro, sino de hacerlo parte de ti. Claro, sí, eso es lo importante, ¿no? Pues está muy interesante, la verdad, y sobre todo que es cultura. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos, ¿eh? Regresamos con ustedes para que nos den más información, porque sí, la verdad es que hay bastante. Sí, está padre. TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. La Radio TV. Que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Ya estamos aquí de regreso con Eloisa de Medina y con Carol. Platícanos, Eloisa, sobre la música, porque la verdad es que siento que es como música muy especial, no se me hace el tipo de música común cuando vamos al teatro y vemos pues ahora sí que una obra para niños. Siento que esto es así como podría llevar hasta mi abuelita y le encantaría oír ese tipo de música. Bueno, la música está verdaderamente pensada como el leitmotiv de los personajes. Como Alejandro va a pasar por muchos lugares, tenemos que ilustrar con el sonido qué es Persia, qué es la India,
que es Egipto. Entonces nosotros hicimos una investigación sobre todo este tipo de música y diseñamos una música en particular para cada una de las escenas. Y también tanto Bucéfalo, que es un personaje importante dentro de la obra, que es el caballo de Alejandro. Y Alejandro tienen un tema en particular, un tema en especial, que generalmente cuando ellos están participando en la obra, vamos a escuchar este tipo de sonidos o este tipo de temas. Y también hay momentos en donde la música va a ayudar a hacer sentir las emociones de los personajes. Ah, muy bien. Entonces casi toda la obra tiene música. ¿A quién se le ocurrió la idea? O sea, ¿quién es el...? De la historia o cómo fue en común. Bueno, es esto de la idea en general, Carol fue la dramaturga sobre este personaje. Hubo una inquietud, una invitación que nos llegó de la Biblioteca de Alejandría en Egipto sobre esta inquietud de tener una historia. Sí. Y bueno, a partir de esa intención nosotros empezamos a crear y empezamos a armar toda esta obra que se fue tejiendo el texto, se fue tejiendo la música, haciendo el montaje. Y pues cuando la mandamos, ¿la historia es real o le metieron? Sí me basé en la bibliografía de lo que es Alejandro, pero elegí momentos claves de su vida para desentrañar parte de sus inquietudes, sus sueños y el deseo del conocimiento. Okay. Ahora, digamos que yo ya personalmente tengo como una inclinación particular por los personajes históricos. Previo a esto yo hice una adaptación también de Juana de Arco. Y digamos que me han apasionado mucho los personajes históricos y sobre todo hacer ese extracto. ¿Eres escritora también, de teatro? Pues mira, en realidad yo me formé primero como actriz en la UNAM y sí, ya posteriormente mi pasión... Pues es que ya es de todo, ¿no? Sí, me volví... ¿Te apasiona todo que haces? Todo el quehacer escénico. ¿No? Sí, también le entro a la producción y justo esto es como una coproducción de Alaraca Teatro y Gilo Evoluz y pues yo soy la directora de Alaraca, que es una casa productora de artes escénicas. Y sí, o sea, finalmente me asumo como una creadora escénica. Bien, ¿y siempre has creado este tipo de teatro o manejas otros estilos? Pues no, generalmente es el histórico, sobre todo es que de países, porque el otro montaje que hice fue Fábulas Africanas y fue a partir de unos textos de Nelson Mandela. Entonces más bien me apasiona también mucho la cultura en general, universal. Muy bien, o sea, por eso es más como historias, ¿no? Sí, y también, bueno, hay esta inquietud de que nuestros niños, nuestros chicos, ahora en vez de llegar a la enciclopedia, llegan a Google, ¿no? Sí. Entonces, qué padre, ¿no? Como nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que ahora Google es como lo que era la Biblioteca de Alejandría, en donde es el primer lugar en donde se llegan a recopilar pergaminos, piezas de arte, se trata de ir juntando todo el conocimiento y bueno, ahora los chicos lo tienen y todos nosotros lo tenemos en un smartphone, en una computadora, etcétera. ¿Y cómo llegar al libro? ¿Cómo llegar a, digamos, al face to face, no al Facebook, al face to face? Okay. Que estamos uno frente a otro y compartimos un momento y tratamos de tener una nueva identidad, pero sin perder nuestra identidad de origen, ¿no? Claro. O sea, realmente como que fueron varios puntos que nosotros nos empezamos a preguntar, a cuestionar sobre este gran tema. Y pues sí resultó que la figura de Alejandro, pues era un gran héroe. Claro. Ya no tenemos esta imagen de los superhéroes, de la televisión, etcétera, sino cómo encontrar un héroe verdadero que represente los principios éticos, que represente nuestros sentimientos y realmente nuestras debilidades humanas también. Claro, me imagino que va muy dirigida a escuelas, ¿no? O sea, como que se las han de pedir las escuelas porque pues sí les interesa, ¿no? Que sus alumnos, que sus niños pues sepan más de arte y aparte que les guste, ¿no? El teatro junto con el arte, yo creo que sí se llevan como que un buen mensaje. Sí, claro, esta obra pues está diseñada para estar en teatros con cartelera teatral, pero también es muy apta para llevarla a escuelas que se insertan dentro de un programa académico histórico,
porque digamos que sí respetamos como esa parte, ¿no? No hay una cosa así sacada de la manga. Y sí, si alguna escuela está interesada en que la obra vaya, o que ellas, o que la misma escuela vaya al teatro, es muy viable. ¿Lo manejan de los dos? ¿Y en qué idioma lo manejan? En inglés y en español. Ah, ahora en está. Dos idiomas. Sí, claro, sí. Oh, o sea, todavía, ¿no? También. Sí. Y por ejemplo, el elenco, ¿cuántos son del elenco? Ahorita son 4 actores y 2 músicos. Uh-huh. Están en el reparto Axel Arenas, Ana Mariscal, Cecilia de los Santos, Oscar Sergio Serrano. Y muy como bien. Músicos tenemos a Eloisa de Medina y Manuel Bringas. Ah, muy bien. ¿Y pueden viajar a cualquier estado? Sí, sí, de hecho está diseñada para viajar. Ahora sí que estado y en el extranjero, ¿no? Porque sí. Veo ya han estado en otros países, ¿no? Sí, sí, tenemos el espacio escénico son 3 baúles, pero bien, o sea, está bien armada la producción, ¿no? En ese aspecto, pensada para viajar, porque pues Alejandro tenía en sus sueños viajar y pues es el espíritu de esta obra. Ok, muy bien. ¿Y algunas, en dónde los podemos encontrar, por ejemplo, para...? Ah, sí, mira, podrían escribirnos a difusión.alejandromagno@gmail.com. Nuestro blog es teatroyalejandromagno.blogspot.mx. Ok, ¿alguna página de Twitter, Facebook? Por ahora... ¿Algún teléfono? Bueno, en Facebook podrían entrar a la página de Alaraca Teatro SC, uh-huh. Los teléfonos de la academia. Sí, podría ser al teléfono 5550-7626. También podrían ser a través del celular 55-54-00-5290. También, bueno, el celular de Carol. 55-16-96-47-88. Estamos ahí para cualquier información. Y sobre todo que estén ¿En cerca. YouTube lo han subido? Sí, tenemos el blog que también está dentro ahí de la... Ahí lo pueden ver, ¿no? Ajá, sí. Ah, muy bien. Y para que tengan seguimiento de dónde andamos, ¿no? En qué estados vamos a estar, en las escuelas, en si tenemos para la darles seguimientos, como sí. Dices, pueden, ahora sí que ver la página, ¿no? Me decías. Uh-huh. Sí, de hecho, alguna escuela nos podría solicitar, por ejemplo, si está dentro de su programa académico, decir, bueno, me gustaría que los chicos de primero de secundaria, de sexto año de primaria, presencien la obra, etcétera, y entonces nos pueden escribir al blog. También les voy a dar otro correo electrónico, musicayarte1@live.com. Uh-huh. Y también a través del correo electrónico nosotros podemos irle dando seguimiento y con muchísimo gusto nos presentamos ya sea en su escuela o si quieren asistir a alguna de las funciones de teatro, también nos pueden contactar por ahí. Ok. Porque la ventaja también es que una vez que terminamos la función, se imparten talleres relacionados con títeres. ¿También manejan talleres? Sí. ¿De qué tipo de talleres? Pues justo estamos trabajando los de títeres. Ajá. Y una intervención de música con representación escénica, con instrumentos musicales. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que muy interesante la obra, la recomiendo. Bueno, mis redes sociales, Patricia Cruz TV, en todas las redes sociales síganme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Bye. Gracias. Gracias. RadioTV.mx presentó